Buenas tardes, continuamos con nuestras retransmisiones. Hoy seguimos con la cuarta jornada de la Liga TTS de Zaragoza y os vamos a presentar la siguiente partida que va a enfrentar a Agus contra Nacho. A ver qué es lo que nos depara esta partida. Os ponemos ya las listas, ya las podéis ver aquí. Tras yo estoy. Bueno, comienza la partida. Ya lo tenemos todo configurado para poder continuar con la retransmisión. Pues bueno, ahora como podemos ver, tenemos una partida también, dos jugadores que se están jugando a entrar en el top 4 de nuestra liga. En este caso, pues Nacho Román, que va con una lista Scum, compuesta por Asak Ventress, Zorani, Zubio y Genesis Red. Como ya nos ha dicho, es una lista imitación a las Rebel Beef o a las listas de 4-4 que se están jugando ahora de Imperio. Buenas, Robert. A ver, que no sé si tengo abierto el micro. Bueno, ahí lo Ahora tengo. ya se te oye. Buenas a todos. A ver, entro a la partida. Y Vale. Agus, pues una lista de Alpha Squadron, otra de Interceptores con el Inquisidor. Una lista que lleva jugando, yo creo que toda la liga. Sí, desde que se inventó. Desde que se inventó El X-Wing. el Ya X-Wing. Una lista que se la he visto no sé ni cuántas miles de veces. es la lista de temporada Agus 2021. Agus juega una o dos listas por año y este año ha tocado esa. Es la de invierno. Sí. La lista de invierno. No sé si le va muy bien. No, es un cruce Vale. bastante peculiar. Hombre, si igual los hace para bueno, dependerá de cómo entren al combate. Pero no le debería de ir mal a Gus. A ver si me entiendes. No son listas, o sea, no son naves. Pegadoras. No, y que no esquivan, exceptuando el Genesis Red. Las demás ni esquivan demasiado ni aguantan demasiado. Asaj. Asajj sí, Asajj sí. Asajj aguanta un huevo. Pero las otras tres, como le haga un focus bueno. Pasa que eso que va con minas de proximidad, va Ah, vale, que con... no había visto el resto de la lista. Sí, Mira. además sé de las que lanza para adelante. Cluster. Es una lista que... A ver, va a estar la partida interesante, a ver cómo será la aproximación. Sí, va a depender, es una partida que yo creo que va a depender muchísimo del primer turno de disparo, de cómo sea el primer turno. Pues haz hago el ataque a Turanía. Bueno, yo creo que ya estás dentro, ¿eh? No, sí, no, ya estás Una dentro del runa de top. carga. Recuperar una carga, eso es.
Yo no, tengo que esperar a ver lo que hacen Pablo y... Pablo como mucho, con un 200-0 se pondría... Ah, bueno, sí, en 1100 claro. Y algo. ¿Cuántos entran? De 2-1. ¿Cuatro de...? No, no, de 2-1, 3. De 3-1, de 3-1, 3. Eso, de 3-1. Y quedamos Pablo, Nano, Ale Furgo y... Nacho, Nacho Agus y Ale Furgo y yo. Ah, bueno, pues ya está. O sea, que es que tengo que esperar los resultados de los demás. O sea, que estos son rivales directos. Sí, sí, sí. A ver si pierden, pues, los dos. Si está claro es que me va a tocar hacer llavero nuevo y aún no he probado a ver si me los hace. Bueno, a mí si me pagas un par de cervezas tampoco me importa mucho lo del llavero, ¿eh? Bueno, de momento empezó con la carga de Zan. La carga de Zan Scum. Sí, con los clúster y la munición. Corrigiendo. Es porque el tablet, ¿no? Como es tablet tournament o así. Los rastreadores ponen cuatro cargas, dándole un par. A cuatro cargas y esto sería... Es... Yo creo que antes tenían cuatro cargas, ¿eh? Cuatro cargas. Cuatro cargas sería infumable el combo de quinto hermano. Tampoco es que se haga. De aproximación. Sí, yo me imagino que ahora como mucho habrá algún disparo suelto a rango 3, que seguramente ni eso, a menos que mueva muy largo Agus. Yo no sé lo que el planteamiento que llevará Agus, pero vamos. Agus tiene que o mover muy largo ahora o mover muy corto, porque si no se le va a echar encima a la cucaracha. Y la cucaracha tiene que desaparecer la primera. Ok. ¿Ves? Pues ha optado por el largo para no darle tiempo a Torani a que se acerque hacia el combate. Lo que va a intentar es dañar a esa cucaracha lo máximo posible antes de que venga del resto. Intentado flanquearlos para ir a cogerle el lateral, porque la espalda tampoco. En las minas. Sí, pero a poquito daño que le hagas. ¿Ves? Intentar hacer dos o tres disparos a larga. Y si entra algo, pues. Claro, y al menos ablandar. Lo de la cucaracha es a rango 1, ¿verdad? Sí, es una acción a rango 1, en el frontal. El problema de esa cucaracha es que aparte te lanza las bombas hacia adelante. Se queda ahí. El azul. Se ha quedado a mitad. Con ese. Está la piedra en medio y no lo quiere arriesgar. Va a hacer un focus. Y un tonel a la izquierda. Bueno, cual tensión. El rosa. Rosa va a sumar, chica. Ahí va. Marco por ahí. No. Con los diales. Como tengo los diales tan pegados, me cago en la mar. Y dale. Ahora,
directamente en el focus de antes o no. Lo que no acabo de entender, y Agus lo hace mucho, es lo de llevar al Inquisidor el último, que es el que le da los blancos fijados a todos. Pero bueno. Son sus cosas y tenemos que respetarlas. Sí, sí. El Inquisidor. Va más protegido. Ya está. Okay, okay. A ver si. Yo esperaba que me hubiese más largo, fíjate, Nacho. Ahora le va a costar otro turno llegar al combate casi. No, sí, va a aprovechar para cargar otra vez a Zan. No, Zan ya no lo puede cargar más. ¿No? Ah, sí, sí, sí que lo puede cargar todavía. ¿Qué vas? Se aparta, ese mosquito se aparta. Baracha. No sé qué acción hacer con este hombre. Defender sin moverla, apartarla, meterla detrás de todo. Voy a hacer algo. Okay. Va a recibir un paro. Pues tú vale, te recargas. Yo... Te recargas. Carga Zam. Okay. Y bueno, no sé si tú M3 verá a alguien, creo que no. Pues entonces, si te parece, le doy al amarillo. Sí, yo creo que solo llega ese. Rango 3. Vale, rango 3. Bueno. Esquiva. Esquivar. Y el verde nos... no. Tampoco. A probar. No, el rojo seguro que no. Que no llegará. Uff, por poquito, Vale. Siguiente movimiento. Y ahora Gus, imagino que eran movimientos cortos para ganar un turno de fuego más. El verde a lo mejor hace un 1 cerrado y se mete... para disparar a... Sí, si no va tensionado, para disparar al que se acerque por allí. Además, ahora con el Inquisidor seguramente va a fijar a todos. Y el que está mal ahora es Zubio, porque tiene que hacer un cerrado hacia... Hacia la derecha, me imagino que era un cerrado. Cerró a la derecha... Y le van a poder disparar prácticamente todos. Sí. A no ser que lo haga hacia la izquierda, o saque del combate. Pero entonces se las va a llevar todas el mosquito. Bueno, Nacho nos ha comentado, me ha comentado que es que está haciendo una prueba. Wow, esto lo está probando. Asaj sobre. Bueno, a mí me gusta bastante más el
otro lancero, Ketchup, pero bueno. No deja de ser un doble estrés que le puedes meter al interceptor. A ver, aquí nos preguntan si creemos que los de Atomic Mass Game retocarán el tema de lo de poder autorrecargarte con la ZAM. Es que es Scum. Entonces, ya sabemos la máxima de los diseñadores de este juego. Y es que si crees que no se puede hacer y es Scum, se puede. ¿Sabes? Entonces, véase Kira, véase un montón de... Creo que lo mejorarán de alguna manera. Para que todo de para, juego, ¿no? O que no tenga que llevar misiles, que lo haga gratis. Con disparos normales, yo que sé, alguna exacto. Cosa. Para empezar, Sam, es ridículo que ese artillero valga 4. Ese tripulante valga 4. No tiene ningún sentido que una mejora que te dé doble ataque valga 4. Doble ataque o blanco fijado. Yo es que son cosas que no entiendo porque... Pero es que no tienes que entenderlo, ese Scum. No, pero la valoración. O sea, no entiendo las valoraciones. Ya no nos vamos a ir a aberraciones como puede ser Leia de resistencia o... No, pero es que eso yo no lo veo aberraciones. No, te quiero decir... resistencia, lo que han hecho es meterle un paquetón de puntos porque era muy buena. Lo que no es normal es que Zam, siendo igualmente muy bueno, es que es eso, es que tienes a... Lo que quiero decir es que tengas a Leia de resistencia, a Luke de rebelde, que son mejoras muy buenas, sí, y valgan muchísimo, igual que el título de los Delta o cosas así, que valgan sí, muchísimo, porque son muy buenos. Y para evitar combos. Y luego pongamos unas mejoras como puede ser esto, los transponder codes, que sean un regalo. Y sobre todo cuando lo comparas con otros tripulantes, otros artilleros que valen más del doble de puntos y no son tan buenos. Sí, pero aquí mira, otro ejemplo nos dicen Rose. Pero Rose Tico. Rose tiene combos muy bestias. Sí, pero ya no sé si es de vale 6 o vale 9 ahora mismo. Sí, pero yo, por ejemplo, te hablo de. Vale 9 puntos, Rose Tico. Mira, artillero de séptima flota. Una carta que normalmente la vas a utilizar una vez por partida, que hace que una nave tire un dado más y vale 9 puntos. Y no la vas a volver a utilizar porque tienes que hacerte un disar token a la nave que la lleva para cargarla. Por cierto, un dado más hasta un máximo de 4. No puedes, no es como Janors que puedes tirar 6. Exacto. Amarillo. Pero ya son caras. O sea, no sé los puntos cuadrados que has dicho tú, pero... 9 puntos. Pues eso, 9 puntos. Rústico vale 9 puntos. Son el artillero el que permite al bomber disparar dos veces, al bombardero de resistencia, ve que es artillero veterano, no, artillero... Sí, pero ahí ya tienes otras condiciones, además. Sí, y son caros, pero ZAM 4 puntos... Es que tienen que ser caros, Que sí, que pueden ser muy buenos, pero a un precio que te... Que conlleve un problema el ajustar las listas. Vale. El verde. Supernaturals. Otra mejora muy buena. No, pero Supernatural, hay que pagarlo. Claro, yo entiendo que valga lo que vale Supernatural. Mira, pues no he hecho el uno cerrado con el verde. No.
no me gusta dónde está. Se está metiendo en un berenjenal un poco regulero, sí. Tonel hacia atrás, hacia la izquierda, atrás, para luego volver. Incluso tonel impulso. No, se va a quedar. O incluso igual se hace, no, pero es que acercarse al constable en el PC. Ah, vale. Sí, se va para luego. Y así eso. El azul. Simplemente uno. Atención. Rosa. Ondondo. Esa sí que no me la esperaba. Este va a ser un ojo. Impulso la izquierda. Ah, bueno. Intentar cogerle el flanco a Sag. Sí, si gira a Sag. Claro, pillarle el lateral. Vale. El Inky. Ojo. Y vale. Ojo y vale. Porque no le hace falta nada más. Okay. Vale, con el mosquito. Mosquito le va a limpiar al azul de tokens y encima los va a ganar él. No. Ah, ¿no lo limpiaba? No, lo que... Los copia solo, vale. Me creía que se los quedaba, pero no, los copia solo. Sí, pero vamos, que como va con... Si está rango 1, le va a pegar un tortazo guapo. A Sack le pilla el costado. Ah, no, se los quita él. Sí, se los quita él y luego copia vale, los que vale. Tenga el otro. Vale. Pues va a haber... Y Sag lleva el arco hacia... Adelante, vale. Va a haber ahí muchos... Palos, sí. Muchos palos alrededor de las piedras que luego no sé cómo va a terminar esto, ¿eh? Que si ya le da por jugar con las bombas, puede ser... Pues voy a hacer un ojo. Ah, vale. Que... Y no lleva trazadores este. O sea que no va a lanzar los clusters. ¿Quién? Torani. Torani lleva por... racimos. Sí. Pero no ha fijado. No sé, constable, si sale de ahí, ¿eh? Qué mal me ha quedado ahí. Me da que no sale de esta. Bueno, pues ojo. Mucho daño tiene que causar ahora. Ok. Hombre, algún interceptor se llevará, me imagino. Dale, candela. Rango 2, de momento, se salva de los... Sí, de los torpedos. Gasta el blanco fijado. Bueno, crítico. Que lo salva. Es que se ha quedado... ¡Oiga! Esa es buena. Al mismo que está rango 2. Wow. Se puede ir al suelo. Dos críticos. Dos críticos al azul. Es el azul. Dos. El primero doble daño. Al suelo. Doble daño el primero ya. Es... Y armamento dañado. Bueno, dos disparos quedan. Uf,
amarillo. Quería decir, ¿no? La opción lógica es o al amarillo o intentar quemarle el ojo al inquisidor. Al amarillo. Pero sí. Uf. Jodón. Está teniendo buena mano en ataque. El ojo. Lo salva. Y solo queda constable. Y te queda Zubio. No, sí, Zubio. Vamos a ver ese aguacil. Nah, no me lo gasto. Esquivo. Bueno, no está mal, no está mal de comienzo. Vale. Venga, pues el mío es el 3. Vamos a ver a quién disparo. Me imagino que lanzaron los trazadores a constable. Empiezo tranquilo. Sí, con las minas de proximidad es el más peligroso. ¿Quién? Y los tractores. Venga, vamos a intentar igualar un poquito. Le lanzo los trazadores a Zubio. Trazadores. Vale. Además es que si hace un pleno, se asegura dos. Pues mira, se los mete. Están, pues blancos fijados. Puedes poner el rango 3. Todos menos el rosa. Que igual no lo tira, por eso le dispara con dos. O sea, esos dos ya están. Ahora el amarillo. Y el rojo. Ok. Venga, pues empiezo con el amarillo a Zubio. Rango 1, 4 daditos. Vale, rango 1. Y van los 4. No, no, que tiene blanco fijado. Ah, vale, es verdad. Ha gastado el ojo. 3. No lo tirará. ¿Entra uno solo? Sí, uno. No veía... El rojo a Zubio. Obstruido. Obstruido rango 2. Gasto el blanco fijado. Pues se le pone muy difícil la cosa. Otro daño. Se le pone muy difícil. El verde que no vean. Vale, y me queda el rosita. El rosita. Tortaza Torani. Y a Sag. Se me olvida lo de la tensión de Sag. Me cago en la puta. Esos son... Tres. ¿Qué era el de Sag? A ver. Esquiva 2. Está fuerte este hombre. No, lo de poner. Vale, ponerle. Te dejo un segundico. Ahora vuelvo. Un verde. Un toque en verde. Exacto. Ah, okay, okay. Para la siguiente. Tienes que revelar la condición. Sí, es verdad. Era por si no había disparado. Ya, pero ese fuera de arco ya se te tenía que disparar. Sí. Si no disparabas un disparo así gratuito, pues nunca está de más. Bueno, no me ha salido ni tan mal. No, salió mal, no. Ya estoy aquí. Ya que busco algo de beber. Bueno.
Rubio es el que los puede lanzar por delante, ¿eh? Sí, puede lanzar bombas por delante y aparte puede tractorizar si se queda en arco rango 1. Hay que lanzarlas por delante. Aquí no creo, porque... Aún está lejos, pero... No, y porque Torani tiene... Aunque él puede echar marcha atrás, Torani tiene que avanzar. Y que puede chocarlo. Pero es probable que no haga nada con la mano. El problema lo tiene con el tractor. Sí, porque ahora... Ahora marcha atrás, entiendo. Es que el verde tiene muy mala salida. No, el verde tiene que... Hombre, el verde lo que puede hacer es un uno cerrado, un dos cerrado, por si tira la mina para no comérsela. Pero no lo sé. ¿Qué no era? El inquisidor que se puede girar a la derecha por el... ¿Perdón? No sé, es que estoy intentando ver cómo salvar el tractor. El tractor es muy difícil. Porque es que incluso el inquisidor lo tiene con... Bueno, sí, uno cerrado tonel y evitas... Con el tonel te aseguras que no te van a meter en la piedra, pero... Hombre, inquisidor puede hacer uno derecha cerrado e impulso para intentar bloquear a Génesis, para que no tire el torpedazo. Te metes a rango 1 de la SAG, pero estás mejor a rango 1 de la SAG que a rango 1 del mosquito. Que me... No lo había visto nunca este piloto, pero me ha parecido... Con... Génesis. Sí. En 1.0 al final se utilizaba bastante Génesis. Ya está. Me parece muy buena nave, o sea, muy buena habilidad. Lo que pasa es que no sé cómo irá de puntos. Pues Génesis 36 puntos, vale. Con los avanzados. Ah, con los torpedos, vale. No, bueno, no está mal. Hay una montonera interesante. De todas maneras, ha gastado el blanco fijo con el... Con el amarillo y con el rojo. Sí. Vamos, el amarillo ahora haces un 2 recto, le bloqueas las marchas atrás a no, pero te juegas haciendo el 2 recto que te tira la mina hacia atrás y te la comas.
Pues el 1. Uno recto no tiene el interceptor. Yo te quería evitar quebraderos de cabeza y haberte la quitado, pero... Ay, es que... Creo que tiene un dial malo, ¿no? Tengo ahí un par de opciones y no me acabo de... No tiene para nada un dial malo, tiene un dial raro. Pero porque tiene marcha atrás, creo que tiene cero también. Sigo el Inquisidor, que tiene un dial malo, que no tiene el 1. El interceptor, dirás. Sí, no tiene el 1. Tiene un dial imperial. Por eso Edu no lo juega. Que tanto pedir que le retransmitamos partidas, hoy le estamos poniendo 2 y esta no la está viendo. Pues ahora, rápida. Venga, estoy. Estás, pues, cartita. A ver, sí, cartita y decido si tiro bomba. Bueno, vamos a ver. Me imagino que tirará hacia adelante la bomba, porque el verde se le puede meter hasta la cocina. Pero vamos. Wow. No lo sé. A ver qué es lo que hace. Ese amarillo que habrá hecho. Venga, me la voy a jugar y... Va a lanzar la mina y la lanza hacia atrás. Mira, pues esa... Vale. Pues ahora Agus, si el verde lo echas saco hacia adelante, qué buena. Aquí tras tres. Y ahora el amarillo chocarlo al rojo. Sigo con el amarillo. Claro. Aquí tras tres. Ahí lo he hecho muy bien, Agus. Rosa. He entrado. Yo pensaba que no, El verde. No se la jugaba el tractor. Yo hubiese ido a saco a chocar. Pero claro, si te tiras la mina, te jode. Cerrado y lo lógico sería un impulso. Vale. Hace un... Impulso, ojo. Impulso izquierda, ojo. No, ese no es. Ese no es, Agus, ese no es. Ahí va. Joder, menos mal. Este. Gracias. Ojo. Tantos diales es que no. No se puede jugar con tantos diales. Y luego que el color rosa, como no se ve bien. Voy, que muevo primero. Ahora la decisión es cómo los mueve para ir chocando cuando le interese. Claro, el problema es que ahora... Correcto, y se choca. Que no contaba yo con que se entrara, la verdad. Aquí nos vamos a engañar. Es que ahora chocará con... Esos Genesis que también choca. Ahora la cosa se pone jodida.
Y ahora a ver cuál mueve primero, si Torani o Zuyo. Pues si mueve Torani primero no va a hacer acciones nadie. Me parece a mí. Pues no sé quién mover primero. Ah, es que si mueve el último a Torani, corre el riesgo de que se pase de frente y no vea a nadie. Bueno, verá al verde. Y claro, pero se te quedan dos a corta pegándote ahí en la chepa, ¿eh? Bueno, voy a mover el primero a ver qué pasa. Uf, por la esquinita. Y este uno recto. El rojo se va a comer. Bueno, a menos que se cargue, que no creo que solo cargue. Azulio. Luego se va a comer un bombazo estupendo. Okay. Rango 1. Tres. Me obliga a gastar el ojo. Entran dos a los dos. Y ahora Saj. Que a lo mejor está sí, al inquisidor. Bueno, o rematar al rojo, claro. No, al rojo no lo ve, pues. Ah. Inquisidor. No ve a nadie más. Se le ha vuelto a olvidar meter la doble tensión. Joder, está teniendo una mano. Está teniendo una mano interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. En ataque, hostia. Bueno, y en defensa, que antes ha defendido todo también. Detractorizo. Lo subirá en la piedra. Y le disparará con el... Sí, sí, le dispara con Génesis. No, porque está mirando para dónde lo tractoriza. ¿Y ahora qué? El toné... Lógico sería ahí. Ah, pues ha pisado piedra. Tiro un dado. Nada. Y no se va a acordar de girarlo. Pues este rango 1. Uno. Tirar dos, Ahí va, perdón. Espera. Correcto. Hasta la fuerza y no la ha girado, que se iba a comer piedra otra vez. Claro. Ok. Y tú vas. Venga, pues el Inqui está sobre piedra. No, el Inqui, el Inquisidor no te vas. Por eso, que está sobre piedra. Sí. El. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Ah, bueno, aquí tienes. Esto es el Inqui. Y este es el del azul, que es del verde, ¿eh? Vale, me estaba quedando. Lo he visto mal. Ah, que me lo mezcla con el Inqui, vale. Bueno, pues voy a empezar con el, por ejemplo. Yo qué sé. No, hombre, con el amarillo hay que empezar. Porque con ese ves a Zubio, y si no lo tiras con el rojo, lo tienes que tirar con ese también. Pues obviamente, vale. No sé, tirar a Saj. Sí. Ok. Venga, Saj, venga. Yo hubiese tirado a Génesis, pero bueno. Gasto el ojo. Entra uno.
Revelo carta. Que te volvería a fijar. Vale. Así que nada. ¿Y este era lo de...? Nada, o sea, este fijar, no... fijar. Es porque pensaba que te ibas a chocar y que no, vale. No me iba a ver nadie. O sea, no me iba a disparar nadie. Vaya. Otra vez. Vale. El... Ok. Disparo con el rosa. Bien. Venga, el rojo. Intento meterle a Zubio. Ok. Vamos a intentarlo. Tiene que intentar matarlo. Que y por eso... Casi imposible, pero... Tres. Por eso decía que... Sí, haber disparado con el rosa al final para rematar a Azul si se podía. Porque ahora se come dos, pierde el ojo. Claro, y se queda uno de vida y hubiese interesado dispararle para matarlo. Ok. Y el amarillo te quedará. Y el amarillo... Porque ahora el rojo está muerto del bombazo. Es que no sé si me ves con la SAG. Voy a mirar un momento. O sea que si es dura la condenada. Turani que defiende con... Hoy los últimos campeones de regionales de Zaragoza fallando. Está, está espesito. Aquí la tiraba Sag. Entra el crítico. Fue el Lille. No he entendido ese disparo. Cao, es que ahora te fija y en el siguiente turno te va a pegar un chufón. No sé. El inquisidor ahora no ha cerrado. Sí, o... Sí, uno no ha cerrado, es que no. No puede hacer prácticamente. Además, con el uno cerrado se evita el misil. Rojo se comerá la bomba. Sí, el rojo está muerto ya. El amarillo debería hacer un 1 cerrado también. Y el verde, pues también. Un 1, un 2. De hecho, el 2 para evitar la tractorizada de la cuca. Y el rosa, pues... El rosa yo haría un 1 cerrado derecha y me quedaría en el sitio. Sí. Es una... Y que pase de largo el otro y ya está. Creo que estaba buscando alguna maniobra, pero claro, cualquier cerrada, bueno, el uno cerrado. O mover el inquisidor primero y chocar con el inquisidor, pero vamos. Eso, ¿te falta que calcules mal o...? Están diciendo por aquí que la bomba a lo mejor suante toca a Torani. Yo creo que sí que la pilla, ¿eh? Yo creo que pilla a los dos. Y entonces puede elegir. Hombre, si solo tocas a Torani sería ya la fiesta, pero... No basta. La historia está en... Que a lo mejor no se arriesga por eso. Pero vamos, yo es que me la... Tío, me la... Con un interceptor a 9 vía yo la tiro, vamos. Pero con los ojos cerrados. Torani, lo siento, ay. Esto es como la partida de antes. Ay, que te voy poniendo bombas, inquisidor. Pues lo mismo. Claro. Mira, al final ha muerto. Indirectamente por las bombas,
Sí, sí. Pues se ha metido un fregado ahí de puta madre. Pero... pues ya está. Eso no lo podremos saber nunca. Pues igual se la está jugando, o sea, se la está pensando lo de la bomba, ¿eh? Sí. Es que si no la suelta tiene un problema con dos interceptores detrás. Partida la tiene cuesta arriba Gus, pero... pero jodida, ¿eh? La tiene muy cuesta arriba, más por azar que por otra cosa, ¿eh? Porque si el azar no hubiese estado tan, tan marcado... uf, es que la lista de Gus tiene muchísima potencia. Muchísima. ¿Tienes ya? Sí. Propósito, por aquí te dicen manco. ¿Que me dicen a mí manco? Sí. Bueno, no han dicho ninguna mentira. Creo que es Ander. Ah, pues le dices a Ander que en el último nacional, ¿cómo le fue? Que perdió a salva. ¡A salva! Pienso si tiro bomba, ¿no? ¿Qué es lo que llevo pensando todo el rato? Mira, ves, está yo, es lo que ahora acaba de decir, eso, que está pensando si tirar la bomba o no tirar la bomba. Claro, yo me la jugaría. Yo me la jugaría segurísimo. Porque además es que si no lanzas la bomba, Constable está muerto. Pero además seguro que está muerto. La voy a lanzar y que pase lo que tenga que pasar. La lanza. Hostia, que no la ha dado tú. Bueno, pero no la ha dado ninguno, o sea que se la come. Se la come seguro. Sí, pero puede jugársela a comérsela con el amarillo. Eso sí, hostias. Te decía, seguro que le da el quimopila, pero rojo. Bueno, venga, pues le doy al rojo. Vale, se la come, con lo cual muerto, tiro dos dados de todas formas, a ver cuánto se come, pues dos añitos. ¿Te la puedes jugar a que se la coma el... o sea que eso es jugársela mucho? Claro, yo es que lo del amarillo, disparando el otro antes prefiero casi matar a una nave. El rosa. Aparte que el amarillo ahí haciendo uno cerrado hace acción. ¿Ves? El rosa se queda en el sitio... Uno cerrado, me imagino. Exacto. Un ojo y mejor que en brazos. Un ojo. Y el Inky.
Falta el verde. Sí, le falta el verde. Yo ahí no hubiese hecho el 1 cerrado, porque si ha hecho el cerrado Zulio, le engancha con el tractor. Vale, uno vale. Impulso a la derecha. Ah, bueno. Si se pica, eso es otro. No. Y el linking. 1-1 cerrado, se come la piedra. Ha tirado un dadito por piedra. Crítico doble daño. Se quita la presión. Uy. Se veía, ¿eh? Ya está. Lo que más me está gustando de esta partida es el valor que le está dando al Sensei. Sí. Son de estas habilidades que... Sí. Ha movido solo a Génesis, ¿no? Sí. Hostia, no sé quién mover primero y empezamos. Me cago en mi cabeza. ¿Eso quiere decir que ha tirado con Asaja hacia la derecha? Seguramente. Bueno, voy a mover a Zubio. ¿Qué ha hecho ese hombre? Un nudo cerrado. Hay un ojo y aguantar lo que puedas. Bueno, no. Pues me voy a llorar. Y tengo dudas. Orani, que parece otra piedra más ahí. Sí. Venga, me lo voy a jugar a mover primero a Torani. Bueno. Torani. ¿Habrá hecho un 2 cerrado? Blanco fija. 3 cerrado. La historia es que si acierta el disparo con Asaj, mete al amarillo en la bomba. Con el tractor. Entonces se lo carga también. Y Asaj. Claro. Blanco fijado. Bueno, un ojo para defender. Yo le haría un blanco fijado. Esquiva. ¡Hostias! Ojo. Yo le hubiese hecho un blanco fijado con uno de fuerza y te aseguras que vale, casi... Que se va a la piedra. Claro. A la piedra y a la bomba. Venga, a la bomba, que es lo que te interesa. Otra, más de la que estoy teniendo. No. Nada. Salva al inquisidor. Y el Asaj. Otro dispara. Cuatro daditos al amarillo. Yo tengo fijo. Uf. Blanco fijado. Vale, que lo tenía fijado de antes, entonces me la envainó. Tres. Y esquiva uno, le entra uno y crítico. Muerto porque lo lanza la bomba y ya está. Vale, es que lo tenía fijado de antes. F. Después de que hagas una acción, no sé qué. Y se coge piedra. Madre de Dios. Espera, que tiro dos dados de. Tres dados, ¿vale? Dos por la bomba y uno por la otra. Vale, pues dos daños. La media. Uno y dos. Muy bien. Vale, pues el amarillo ya a su casa. Bueno, ahora tiene que pegarle muy fuerte a... a Asaj. Aunque le pegue muy fuerte a Asaj, la cosa está bastante difícil para Gusa. Sí, y es que encima... Vale, dos daditos a Asaj. No. Dos.
y la esquiva. ¿O no ha hecho esquiva al final? ¿Ha hecho ojo? Ha hecho, sí, ojo. Ha hecho. Vale. Rosa, tres daditos a Asa. Mira, yo le tiraba costable casi. Y sí, además ese... Si te lo quitas de una puta vez. Dos. Daño. Está cuatro. Y no he enseñado a Zam todavía. Ah, oh, es verdad, Zam. Espera. Tienes que revelar Zam desde hace dos disparos. Ah, sí, es verdad. Ah, sí. ¿Qué es lo que tiene? Lo de atacar. Yo tendría que atacar a... Ajá. Claro, pero ahora puede elegir no atacar para que no le devuelva. Pues el borde a Saj. Por eso hay que revelar, porque... Otro daño. No, hasta la fuerza. Ah, bueno. Y se queda a 4. Dale, y ahora gasto las dos cargas y te devuelvo el ataque. Tres. Bien ricos. Y otro interceptor que se va a ir al suelo. Un éxito. Vale, y te tractorizo. Espera que me está dando. Está entrando la risa ya. Ah, vale. Y tiro un dadito. A sacar otro impacto. Y lo mato. Ah, oh. Claro. Muerto. Pues queda el rosa. Y un inquisidor de vida. Es el momento de que salga la mano de Agus. No, ahora ya, aunque salga, es imposible levantar. Ahora es... hay que pensar que el MOF... Va a haber clasificación para el top 4 por MOV. Sí, claro. ¿Me lo estáis complicando? No, ahora a mí me interesa que Agus se cargue un montón de... Tome ya a mí. Que yo hasta el miércoles no juego, por lo menos. El sense otra vez está siendo fundamental. Sí, sí. Por aquí que el rosa se va a comer ahora unos protones. Por eso te estoy diciendo lo del sense. Porque eso lo puedes evitar con el sense, pero me parece a mí que no. Me falta el amigo. Hombre, un tres recto y chocará. O un 5. Yo tiraría bien largo. Sí, eso los comerá el inquisidor. Asaj, que hará un koi. Vale, pues estoy. Más carta. Pasa ya.
No, el mosquito me parece que no tiene dos restos, ¿no? No lo sé. Aquí voy a... Vamos a investigar. Si no tiene unos restos, igual sale vivo. Tengo fijado blanco aquel. No tiene unos restos. Ah, entonces. Venga, sí. Sigo ahí, va a hacer un focus. Ya. ¿Ahí? Uh-huh. Ah, pues no ha hecho el... Siendo que llevaba a los cibernéticos. Sí, lo que pasa es que el COI de Asag seguramente será muy largo. Pues igual se salía. Qué manica... Qué manica de... Es que... Se los come. Venga, hombre, ahí ya... Ah, vale, era el rosa. Me creí que estaba disparando al inquisidor. Digo, lo va a matar encima. Espera, que ahora va al inquisidor. Ahora es cuando mata al inquisidor. Dos. Bueno. El inquisidor... Vale, pues este, lógicamente, a Torani, es el amigo que puede. Dos. No. Era uno. Cárgate a Sag de una puta vez. Me viene muy bien el mob. Tres críticos ahí como tres soles. Nada, cago en la hostia, no se lo voy a cargar, ¿eh? ¿Mm? No dio esquiva. Okay. Va a sacar así que el rosa tiene la cruz puesta ahí encima. Hey. Y está uno de vida, o sea. Ay, perdona, Izan, me fijaba. Y una carga. Sense otra vez, que es para darle más uso. Ya estoy. Venga, yo también. Va. Ah, quedan 6 minutos. ¿Puedo o me voy a hacer algo? ¿Le doy? Dale. ¿Has sacado cartita? Sí. Vamos a ver. Bravo. Marley hace un... Ojo. Impulso. Tensión. Yo creo que lo engancha con el... Vale, y el linking. Ahí va. Pedrusco. Esto ya es desesperación.
Esto ya es. Ah, oh, bueno, mira. Se lo ha comido. Así Torani le dispara a placer. Uno recto. Espera, que Torani de un disparo va a matar a los dos. Yo esperaba el cerrado. Haría un blanco fijado. Quisidor pesa mucho. Haría un ojo. Este uno cerrado. Ojo. Y ese un cerrado también. Y ah, uno abierto. Mira. Suave. Y girar el arco a la izquierda. No quiere jugar. Ok, pues okay, bueno. Pues voy, ¿no? Fuerza. ¿Alguno ha caído? Sí, claro. Lo que no sé es cuál. El rosa, el rosa. Rosa. El rosa. Vale, no lo saques. No, no lo saques. Claro, es que ahora Torani le pega a los dos con el pulse. Solo a uno. Vale, es que no sé si me valía la pena. No, no. Por el bullseye, era más que nada. Vale, ya está, sácalo. Era Torani a rango 1 de. Chao. Con Asa, con Torani a. Era por el que me he fijado, por hacer lo de los clusters. Torani a Linky. Solo dos. Son dos. Probarlo. No. No ha salvado. Es que no ha salvado nada, ¿eh? Joder. Pues nada, voy a meter el resultado a ver cómo se me complican las cosas. Y a mí. A mí sí que me hace complicar, a mí. Me cago en la leche. 150. Hola. Pues eso, he hecho medio Zubio y media Sag, ¿no? Es lo único. Sí. Okay. Sigues primero, Robert. 38. Sí, claro, porque llevo un partido más, ¿no te jode? No, que sigues por delante de Nacho. Ah, tú ya estás dentro. Pues ahora lo mando. Muy bien, oye, un placer. Otro placer día más y mejor. Bueno, pues vamos a despedir la retransmisión. Muy declinada para nada. Un saludo para todos. Sí. Nos vemos. Hasta luego.